tarda, durant un temps de cortesia. Abans de tot, volia dir que el president del Cercle Històric, per motius familiars, s'ha disculpat la seva assistència. I llavors seré jo, Xavier Nubiola, que faré la presentació del Johari, que és l'autor d'aquesta novel·la, que ho comentarem. Em sentiu? Ara sí. Fins on heu sentit? El president, que no podrà venir, jo, Xavier Nubiola, faré la substitució i presentaré en Johari Cotier Carmona, que és l'autor d'aquesta novel·la. La novel·la és en castellà, o sigui que farem la presentació en castellà. Tot i que hi ha algunes frases en català, la novel·la també. Pues bien, haremos la presentació. Johari Gautier Carmona, nacido en París, si hay que un ejercicio de horror, me paras, ¿eh? En el 1979, tras tres años de estancia en Inglaterra, en Barcelona obtuvo el máster en Periodismo y Comunicación Digital por la Universidad Autónoma de Barcelona, iniciando su creación literaria como narrador y divulgador. Desde el año 2011 reside en Colombia, combinando con viajes a Europa. Yo te veo muy a menudo por aquí. Ha escrito varios libros relacionados con cuestiones africanas, que incluyen derechos humanos, inmigración y cambio climático. Este año 2023, marcado por el 175 aniversario del primer ferrocarril en la península ibérica, aparece su historia novelada. ¿Es historia novelada o novela histórica? Una buena pregunta. Depende del lector. Depende del lector, sobre todo. Yo creo que no. Ahora sí, se me oye. Un poquito mejor. Yo para mí es historia novelada. Porque la novela histórica son personajes inventados. Por lo que tengo entendido. No soy experto en el tema, ¿eh? Y pero, buscando en Google, ¿no? Diferencia entre... y historia revelada son personajes auténticos. O sea, toda la narración que hace son personajes perfectamente documentados y auténticos. Hay muy pocos personajes inventados. No, no recuerdo alguno ahora. Pero sí es verdad que el 90% de lo que está en temas de personajes, en fechas, está documentado. Sí. La novela se titula El hechizo del tren, donde relata los inicios del ferrocarril en España con el Barcelona-Mataró y su precursor en Cuba. ¿Eh? Porque cuando decimos el primero fue el de Mataró, siempre no, el de Cuba. Pero era el precursor, la precuela. De La Habana a Guinness, con unos personajes que lograron sacar adelante un visionario proyecto entre enormes dificultades. Entonces, la presentación de la novela, yo tengo algunas preguntas que te quería hacer, pero llegado a este momento, acabada la presentación, si quieres añadir algo, y si no, inicia alguna batería de preguntas. Más que todo, para añadir algo a mi presentación, diré que soy un narrador, y también un apasionado del tren, ¿no? Lo que yo diría un hechizado más, ¿no? Porque en este libro pues, lo que se presenta son hechizados, personas que dedican su vida al tren. No solamente en Cuba, en la península ibérica, sino también se habla de otros personajes como Stephenson y otros más, Mackenzie, que pues, son de otros países. Yo pues, soy un hechizado más en el sentido de que pues, el tren posiblemente me llegó en esos viajes que hacía entre Barcelona y París. Cuando era joven, cuando viví una parte de mi infancia en Barcelona, en los años 80, y entonces cada viaje que hacía a París era en talgo. Y para mí una cosa
mágica posiblemente era el estar una noche en Barcelona y luego al día siguiente en París, ¿no? Eso era posiblemente, era mágico, y estoy seguro de que todo esto confluyó. Esos viajes los hacía el tango, y yo creo que algunos buenos recuerdos de mi infancia son el poder jugar y compartir en esos pasillos de vagones alargados con los niños, o el dormirme justamente en esas literas angostas de esos compartimentos chiquitos, y despertarme en la mañana. Eso es, yo creo que es una cosa que me ha marcado. Y de hecho, una cosa interesante es que Xavier Nubiola me comentó en algún momento, después de haber leído esta novela, me dijo: tenemos que trabajar en un proyecto, el de escribir la historia del tango. Y me he hecho un clic. Romántico. Sí, podría ser interesante. Esta historia, antes de entrar en cuestiones de preguntas, esta historia realmente, yo creo que me ilusiona presentar este libro aquí, porque esta historia empezó en Mataró. Empezó en Mataró en el año 2016, cuando ya vine a buscar información, cuando empecé a indagar sobre la historia del tren. Naturalmente llegué a Mataró, pues primero para conocer el lugar, para indagar, recolectar información, y llegando en la oficina de turismo, que está, creo que pegada al ayuntamiento, estaba, pues en aquel entonces estaba ahí, ¿no? Y preguntando por lugares destacados, y algunos lugares destacados me dijeron: hay un señor que le puede ayudar. Este señor está aquí, es Josep Rovira. Me dieron un teléfono, yo marqué el teléfono y este hombre enseguida llegó con su coche. llegó con su coche y hicimos en el año 2016 un primer recorrido, paseando por Mataró. Me enseñó lugares destacados, pero entre ellos estaba la casa donde vivió Miquel Illada, estaba incluso la tumba de Illada y los familiares, algunos puntos más, la zona de factorías y todo lo que se movía en aquel instante. Me ayudó a tener una percepción de lo que podía ser el Mataró de antaño, y también me enseñó, incluso, yo creo que fue en una segunda visita, su colección de medallas. Bueno, todo esto me ayudó de alguna forma. Seguí tomando contactos, seguí viniendo a Mataró. Conocí a Toni Viada, miembro fundador del Cercle Històric. También conocí a Cecilia Vallés, con quien he tenido conversaciones importantísimas. Ella escribió unos textos sobre la historia del tren y también sobre Miquel Illada. Entonces, claro, eso nos permitió de todo conversar, darle forma. A mí personalmente ese paso fue muy importante. En algunas de las venidas, Xavier ha comentado que yo venía casi anualmente, y es que venía cada año desde el 2016. Nos encontramos, yo le hice preguntas también sobre las cuestiones técnicas, como el ancho de vía, sobre la potencia de las locomotoras, sobre otras cuestiones también que eran importantes entenderlas, y sobre cómo podían haberse entendido en aquel entonces, en el 1840, en esa época, cómo se habían podido entender con, primero entre ellos, los visionarios, y luego con los técnicos, con los ingleses y demás. Entonces, claro, esa parte, yo digo que esta novela también es un viaje por Mataró, porque recrea la historia de Mataró. Para mí ha sido una implicación con personas de Mataró, y si estoy aquí, no es ninguna casualidad, es porque realmente ha habido un trabajo de búsqueda, de investigación, y además de relacionamiento que termina siendo con una amistad. Me alegra mucho ver a miembros, a personas del Centro Histórico de mi calidad. Pues esa es la parte, yo creo, que es el contexto que yo quería dar. Sí, luego, apuntando en ese tema, ¿puedes explicarnos qué tipo de hechizo, un encantamiento, produce el tren, los personajes del libro? Sí. Y después también te preguntaré cómo te afecta este hechizo a ti también. Sí. Bueno, el hechizo del tren, claro, como comentaba, habla de cómo le cambia la vida a las personas. Evidentemente hay un personaje importantísimo en esta novela, que es Miquel Illada. Es el hilo conductor de esta novela.
lo digo, digo el hilo conductor, pero digo pese a todo, porque en alguna forma yo como narrador he querido también equilibrar esta historia y hacer que otros protagonistas, como son José María Roca, Ramón Marés, Ángel de Villalobos, Onofelia también, sobrino de mi calidad, también tuvieran su espacio y contribuyeran a la historia. Pero la vida en sí de Miquel Viada, digamos que es demasiado arrolladora y se ha acaparado del, digamos, del ritmo de la novela. Entonces, ¿qué ha hecho que Miquel Viada se acapare de la historia en sí? Bueno, pues es verdad que está más documentada la vida de Miquel Viada con respecto al tren, pero también está hecho, la vida de Miquel Viada está hecho de temas muy interesantes como personaje, como esa dualidad mar tierra. Hay que saber que en un principio él era un navegante, él cruzó el mar, llegó a Venezuela, su negocio que estableció en las Américas era comercio, o sea, estaba basado en la navegación entre territorios del Caribe, era una persona, o sea, una faceta muy marítima. De hecho, cuando las guerras de independencia en Venezuela se dan, él presta algunos de sus barcos para estas batallas y él sale de alguna forma huyendo después de la victoria de las independencias de los independentistas de Venezuela. Se establece un tiempo en Barcelona, luego vuelve a Cuba, donde vuelve a florecer nuevamente con el negocio, y ahí se hace ese cambio que yo describo, es el cambio tierra. Entonces, a la hora de la dualidad mar-tierra, en Cuba es cuando se hace el cambio de Miquel Viada, esa faceta ya más terrenal, en donde se ve un compromiso con la tierra, un compromiso posiblemente con la familia, porque ahí es cuando tiene a su esposa, Teresa Prats, ahí es cuando tiene a todos sus hijos, los 5 hijos. Lamentablemente pierde a 2 de sus hijos, los pierde en la tragedia, en esa pandemia del cólera, que fue un giro literal en su vida, y también pierde a su esposa. Ahí es cuando, de alguna forma, ahí describo el compromiso más férreo todavía, ahí se compromete más, y ahí es posiblemente cuando se da, cuando piensa en volver a Barcelona. Pero es que antes de todo, a volver a Barcelona con el proyecto del tren, posiblemente sea en estos momentos cuando se cambia el giro. ¿Cómo se da? Pero ¿cómo se da el hechizo de Miquel Viada? Miquel Viada, digamos que es, además, un personaje fenomenal, lo digo, un súper personaje, no hay muchos personajes así de ese tipo, pienso yo, que sean reales y que tengan tantas facetas en una sola vida. Miquel Viada es un personaje que ha visto 2 trenes. Entonces, claro, este libro no solamente habla del tren, el primer tren de la Península Ibérica, habla también del primer tren de Iberoamérica. ¿Y por qué? Porque Miquel Viada lo ha visto. Entonces, claro, esto es fenomenal. Y el hechizo nace de ahí. El hechizo de Miquel Viada es ver que hay un proyecto que se presenta en La Habana, y lo presenta un español establecido en el Reino Unido, Calero. Y ahí, en ese momento, porque él es de ideas también, y está interesado en el conocimiento, evidentemente, él se da cuenta de que hay cosas que mueven el mundo que son otras que el mar, que está el tren. Ahí es cuando lo descubren, y así es como describo en la novela esa parte de hechizo. Él se interesa por el conocimiento, se acerca a la geografía, se acerca a los mapas, mira que en un punto de Manchester, o pues, Liverpool, entre Manchester y Liverpool en el Reino Unido, pues está cosechando un cambio mundial, un cambio de orden, que es la revolución industrial, y ahí entra en una fase de querer conocer. Ese es el hechizo que conoce, que experimenta Miquel Viada, es el entender cómo una máquina como el tren va a cambiar o está cambiando la historia, se involucra en ello y poco a poco se engancha, se apasiona, de tal forma que Teresa Prats también lo describo, esta es la parte novelada, también se pregunta qué es lo que está operando, qué está haciendo. José María Roca, el hechizo nace de Miquel Viada, posiblemente, cuando se conocieron. ¿Cómo hablaste con los descendientes de José María Roca?
¿verdad? Hablé con... Porque está en agradecimiento del libro. Hablé con Lorenzo Broca, sí, hablé. Ellos también hicieron su parte de búsqueda. Y bueno, posiblemente haya estado en contacto con industriales. Esa parte de hechizo, pues la traslada así de aquel... Es una forma narrada, es una forma novelada también. Está interesado, muy interesado por el conocimiento, pero es que es eso. Yo creo que el tren fascina por ese motivo de poder trasladarse y viajar, de experimentar el cambio, pero también el ver que se concentra en el tren, pues un cambio de tiempo. Estamos en un progreso que es notable. ¿Y el capitalismo cómo influye en el hechizo este? ¿Establece una forma elegante de pagar al capitalismo, ¿no? Que ha sido criticado, ¿no? El capitalismo del siglo XIX, sí. Por colonialista y por incluso... Sí, en esta faceta, en lo que se refiere al tren, el progreso tiene mucho que ver en la forma de estructurar un proyecto, ¿no? En la forma de organizarse financieramente, pero también estructuralmente. Financieramente, porque es que ya son macroproyectos que no son artesanales, no dependen de una sola persona, sino que dependen de mucho financiamiento, conocimiento industrial, y claro, hace falta un accionariado, hace falta estructuras diferentes que sí las había en el Reino Unido, pero no las había todavía en Iberoamérica. Entonces, claro, ahí vemos que sí, el capitalismo, o por lo menos estas sociedades, estaban cambiando. Y claro, había que dar el paso a ese cambio. Sí, yo no sé si has acabado de decir, en tu opinión, sí, quiénes fueron los promotores del tren, o qué parte tuvo cada uno, en tu opinión. Bueno, mi opinión, el Biaba es fundamental, porque es la persona que está en el terreno, está al pie del cañón. Es el hombre que viene a aportar la firmeza, la voluntad, la energía, de alguna forma. Es el que hace los primeros contactos. Y no los hace solamente en Barcelona, sino que primero llega a Mataró, averigua, contacta con el alcalde de la época, se da cuenta de que no hay personas con el conocimiento, con la capacidad de financiamiento, y con incluso la visión en aquel entonces, y es cuando se va a Barcelona y ahí se reúne con indianos, con otros indianos que vienen y proceden de América con ideas. Está Joseph Chiffre, otras personas que también vienen con ideas, y se encuentran con José María Roca. José María Roca a mí me parece que es fundamental, yo lo pondría a la par, no sabría poner una persona encima de la otra, realmente las pondría al mismo nivel. Porque él finalmente es el que hace el contacto y gestiona de alguna forma lo que es la cuestión de la participación inglesa en este proyecto. Este es un proyecto que se hace 50-50, ¿no? No es un proyecto exclusivamente de Barcelona o de... Tenías que haber venido antes, el día de la celebración, sí, de aniversario. Porque Roca, no hemos oído prácticamente nada. Y José María Roca se ha ignorado. Hay una cosa tremenda que a mí me ha encantado, y es que te mandé un mensaje hace unas semanas y te dije, Xavier, ¿hay en alguna parte una foto, un retrato de José María Roca? Porque yo lo estoy buscando, pero no hay. No hay. Es un anonimato que posiblemente no haya sido buscado, ¿no? Pero en los hechos sí, sí lo es. Ahí no se sabe cómo es de figura, cómo es José María Roca, a pesar de haber tenido primero ese papel preponderante en la parte estructural, ¿no? De cómo organizar al accionariado, pero también parece ser que también en la gestión en sí de la empresa, porque él participó también en la compañía del Camino del Hierro. Entonces, ¿cómo es que una persona que llegó a estar aquí presente y cuando el proyecto funcionaba no se le recuerda? Es muy llamativo, es muy llamativo. En mi caso, yo personalmente los pongo a la par, son los dos
tan importantes en este proyecto, tan importantes. Pondría la norma de eso, pues ya no es tan, no ha sido tan protagonista, pero sí lo es. Había que ponerlo en esa primera línea. Y bueno, están los que dieron el apoyo a Miguel Yara, a Orfe Yara, que fue su vicepresidente, que fue, ¿no? En alguna época, ¿no? Sí, su vicepresidente, sí, Sobrero. Sobrero, también son personas de primera fila. Y Ángel de Villalobos, si Ángel de Villalobos no hubiese estado, pues el proyecto no hubiese avanzado tampoco. Fue el relevo de José María Roca, de alguna forma, y su representante en Barcelona. Después del aniversario, llamé a Lorenzo Roca. Sí. Y dije, ¿cómo es que no has venido? Es que nadie le dijo nada. Él vive en San Sebastián. San Sebastián. Porque su abuelo fue agente de aduanas. Sí. O sea, que la familia de Londres, de Inglaterra, donde estaba, se trasladó a San Sebastián, ¿no? Y se ha quedado allí. Y fue una pena que no hubiéramos. Sí, no pensé en hablarle antes. Sí, sí, sí. Pero seguramente algún día teníamos que decir que viniera a Mataró y hacerle un pequeño homenaje. Yo creo que los aniversarios del tren, del ferrocarril. ¿Sabe que has hecho tu libro? ¿No? Yo lo de. ¿Has hablado? No, de comunicación y espero encontrarme con él. Pues dice que no sé si falta, por lo menos yo le echaré falta. Sí, claro que sí. Sí, sí. Yo creo que las investigaciones deberían ir por ese lado, para llegar a un equilibrio en los próximos años. En esta historia, en este esfuerzo de memoria, habría que rescatar esa figura. Yo creo que el desequilibrio que yo sentí escribiendo este libro iba por este lado, efectivamente. ¿Y has visto globalmente la novela o historia novelada? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje de la...? Bueno, hay distintos mensajes, también eso va para el lector, ¿no? Hay que poder leer entre líneas, pero yo creo que sobre todo es la historia de este tren, del primer tren, de la península ibérica, tiene mucho que ver con la cuestión del compromiso y el progreso. Yo creo que son dos reflexiones, son reflexiones elementales en este libro. Es preguntarse qué es el progreso. El progreso, bueno, lo podemos describir cada uno de nuestra manera. Yo creo que hasta podemos llegar a una conversación filosófica, ¿no? De qué es el progreso. En este libro tampoco quiero dar todas las respuestas porque no las tengo. Hay muchas cosas, he puesto muchos elementos, pero también la lectura de cada una aporta una conclusión. Yo creo que el progreso, vemos que es una conjunción de factores que se da aquí, pero de manera, yo creo que en esta línea ferroviaria se da casi que milagrosamente, ¿no? O sea, no es una casualidad, es un milagro, pero no es una casualidad. Y hay que verlo de este modo, se encuentran primero personas que tienen la visión. Personas que tienen la visión, es decir, que han visto que es posible y que creen hasta el final que es posible. Miquel Viala, como indiano, regresa de las Américas y sabe, posiblemente lo haya visto en Baltimore. Esto es una de las opciones es una de las teorías que de hecho hablamos con Antonio Viala y Cecilia Vallés sobre la posibilidad de que hayan estado en Baltimore. Hay algunos registros de viajes que indican Nueva Orleans, ¿no? O Nueva Orleans, pero claro, es que entré en 1830 y algo se vio en Baltimore, ¿no? Entonces, posiblemente en alguno de esos viajes haya visto el tren, como para creer que sea posible. Entonces, claro, estamos hablando de personas que saben que es posible y que tienen esa voluntad, que creen en él hasta el final. Eso es una primera condición, creo yo, del progreso. Luego está la cuestión de encontrar a las personas que permitan que permitan ese progreso. Y ahí estamos hablando del conocimiento, que es otro factor elemental. Podemos pensar en esto, podemos pensar en el tren, pero si no tenemos la facultad de llegar
a los industriales, sea por contacto o sea por dinero, no hay, no habrá ese progreso. Y además convencerles. José María Roca, de alguna forma, hizo contacto con, no sé si fue con Locke y Mackenzie, y pudo presentar a Barcelona como un proyecto, y Mataró como un proyecto tangible. Y bueno, luego está la cuestión de la estructura y del poder hacer esto posible. El progreso, claro, se financia. El progreso se mantiene. Porque una cosa vendía no es progreso. Hacer que un tren dure o se haga 5 años, que esta vía durará 5 años, no sería progreso. Sería simplemente un suceso. Pero es que se ha mantenido. Entonces, claro, esta es la tercera conjunción. Hay más. No es, evidentemente, es una reflexión mía y está para seguir. Pero estos son 3 elementos que se dan aquí y que se dieron, pero que se dieron por primera vez en la península ibérica. Es que hay que entender que también había proyectos que pasaron, uno fue en Sevilla y en otras partes del territorio, y no se dieron. Posiblemente porque falló alguno de esos elementos del que estamos hablando. Personas que creen realmente hasta el final, están en el terreno para hacerse garantes del proyecto, luego los que permiten que se acerque el conocimiento y luego la estructura en sí para permitir. Es un buen mensaje. ¿Quién acerca más la voz? Vale, perdón, es que no es cómodo porque están muy lejanos de la mesa. Sí, ahora, sí, así, mejor, ¿eh? Que tal vez están, el nivel está muy bajo, ¿no? Porque has de estar realmente encima. Sí. Vale. Pues, sí, yo ya me imaginaba que el mensaje habría, ¿no? Porque siempre en tu narrativa y en mensajes, ¿no? Todos los libros que has hecho hasta ahora. Si bien el mensaje era más de tipo cambio climático, ¿no? Bueno, he tratado temas muy diferentes y derechos humanos, ¿no? Bueno, sí, he escrito bastante hasta ahora sobre África, sobre cuestiones de historia, de recuperación de memoria, pero quería hacerlo sobre el ferrocarril porque esto me lleva a otras dimensiones y hablar de temas como el progreso, el compromiso, en los cambios de una sociedad. Hay una cosa muy interesante, yo creo que este tema me gustaría también comentarlo. Yo, cuando hablo de historia novelada, tiene sentido, porque es que yo cuando empecé este libro no pensaba que iba a ser una novela histórica, como se puede presentar. Pensé escribir un ensayo con los datos muy precisos de fechas, y fue el hablar con las personas, hablar contigo, hablar con Cecilia, hablar con tal, hablar con Lorenzo Roca, hablar con tal, todas esas personas, que el proyecto fue cambiando y terminé pensando, mira, es que una novela histórica puede ser la forma en sí de presentar esta historia. ¿Por qué? Porque la historia del tren no son datos, la historia del tren no son solamente datos históricos y fríos, como se puede leer en un ensayo. La historia del tren son historias humanas, historias de miedo, historias de muchas emociones, pero historias de miedo, de temores al cambio. Entonces había toda esa cuestión de oralidad, esa cuestión que había que yo me percataba en el camino, que había que rescatar y confundirla y fusionarla en esta historia, como por ejemplo el hecho de que se hablara mal, despectivamente, del tren por sectores que hablaban mal del tren, que generaban todo ese tipo de calumnias como con el fin de frenar ese tren, porque eran obstáculos al progreso. Estaba el gremio de los pescadores, que temía perder el acceso al mar, y eso se ve, de hecho hay contiendas, hay enfrentamientos en Badalona y en otros sectores de la vía. Está también el gremio de los carruajes, de los choferes de minibús, y esto, que también ven la competencia llegar y saben que van a perder de alguna forma una parte de sus ingresos.
Y también están todas las historias derivadas de esos temores, ¿no? Está el hecho de decir que pues, el hombre del saco no se acerquen a las vías porque está el hombre del saco que se lleva a los niños, o la posibilidad, o también esos relatos que hablan de que se engrasaban a las máquinas, creo que con niños, ¿no era así? Sí, ¿eh? Con las grasas de niños. Entonces, claro, son temas recuperados por ciertos sectores que alimentan el temor al tren, y ese tren, pues en algún momento se ve como una especie de gran monstruo. De hecho, pues ahí me lleva a la novela de Emile Zola, La bestia humana, ¿no? Y el tren, pues es una cosa temible. Yo quise, de alguna forma, con esta novela, recrear esa época de 1840 hasta 1848, realmente, porque termina con la inauguración. Esa época en la que estamos aquí en una etapa un poco parada, neutralizada, porque están las guerras carlistas, están los enfrentamientos sociales que ha habido, y están esas oleadas de personas que llegan con ideas y que se plantean cambiarlo todo. Entonces, es un retrato que pues, el lector dirá si está logrado. Y detalles, yo he leído a la novela, evidentemente, y hay detalles que me encantan. Por ejemplo, la afición al chocolate que tiene Miguel Leada, ¿no? Cuando haciendo reflexiones, ¿no? Hay detalles. Esto es la parte novelada, ¿no? Hay una gran parte novelada. Sabemos que él llegó a comerciar tabaco, cacao, café. Y claro, algunos de los eventos había que crear esa parte íntima, había que ambientar el Miquel Viada que se sienta en su casa y que reflexione en los momentos de soledad. Esa parte también había que buscar un enlace entre el Caribe y la península ibérica y el cacao. Pues ha sido una nota jocosa casi. Pero que es lo que tomaba. Es posible, sí. Pues por lo menos la familia Viada sé que tiene que estar con él. Antonio Viada, los dos, padre e hijo, me hicieron el comentario. No, la parte novelada de alguna forma es un complemento. O sea, pero la historia es perfecta, es perfecta, ¿no? Entiendes muchas de las motivaciones. Y el tema del título de la novela me hace gracia porque es de Ramón Marés. O sea, Ramón Marés es el que tiene la idea de hacer, dice, un día se tendrá que escribir una novela. O sea, que te viene de Ramón Marés. Y el título es de Joseph Locke, ¿no? Que habla del hechizo del tren. Eso es el primero de la novela. Son guiños. Sí, son guiños. Guiños establece una relación con los personajes. Porque la narrativa no es en primera persona, ¿no? Es un enfoque omnisciente, es decir, que paso de un personaje a otro. Y me enfoco sobre todo, incluso en los pensamientos, ¿eh? Hay personajes que, pues, yo creo que aparecen y son muy interesantes, porque, pues, por ejemplo, el que manejó la primera locomotora, la Mataró, Tom Ross, pues evidentemente fue un momento emotivo, ¿no? lo que vivió. Pues yo lo encontré en ciertos documentos, y Joseph me hizo entender hace poquito, no sé por qué, no me había percatado, ¿no? pero me dijo, oye, Tom Ross es Tom, de Thomas, Rubio, ¿no? Sí, Tom, ¿no? Tom, posiblemente fue un apelativo de la época, y pues posiblemente todo el mundo en el sitio, en el lugar, le llamaba Tom Ross, sí, porque era un gringo, un inglés típico, como llamaríamos un guiri hoy. Muchos se llamaban Thomas, sí. Todos los ingleses y los Tom. Lo terminaron llamándolo Tom Ross. Que si fuera su... Y fue muy popular. Era piloto de una nave, no sé, pues extraña en la época, ¿no? Es como un astronauta, ¿no? Como un cohete.
pues tendría que ser. Nunca se había visto nada tan veloz. No, alcanzaba 70 en vacío, sin arrastrar el tren, hasta 90 kilómetros hora. No se había visto nunca una casa tan veloz. Realmente creaba sensación. Sí, sí, sí. Es parte del hechizo también. Es parte del hechizo, claro, es un cambio tremendo. Y no, a mí me ha encantado la novela, aprovecho para decirlo. Y el final es apoteósico, ¿no? Con la ópera de Lucrecia Borgia en el Liceo. Sí, 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 sí. Es un hecho real que sucedió. Pasar, yo creo que es, si uno mira los contrastes de la historia, pasar a 1800, de 1840, cuando Miquel Biada era considerado posiblemente un loco, no era entendido, mejor dicho. Es decir, que él venía con esa idea y nadie le veía el fundamento. A 8 años más tarde, tener una inauguración, yo diría triunfal, porque sí fue algo grande, y con esta presentación además en el Liceo, es una cosa, son contrastes que uno hace reflexionar, evidentemente, sobre el esfuerzo, sobre lo que ha sido el trabajo en sí. La pena, evidentemente, es que Miquel Biada no ha visto eso. Él se quedó en el camino, no vio esa celebración. Pero bueno, eso es parte también del personaje. O sea, eso le da el componente de romanticismo. Exacto. Cosa que no ha tenido José María Roca. ¿No? Él siguió viendo el proyecto y fue partícipe como los demás en el camino. Pero sí, es verdad, se fue alejando de la gestión diaria. Sí, se fue alejando. Incluso hubo peleas por el. Tenía derecho a un porcentaje que se ha discutido y no acabó demasiado bien. Pero sí es verdad que el hecho de caer en el camino, eso le da un. La retrasada merecida, evidentemente. ¿Puedo hacerte una pregunta comprometida? Sí. Porque precisamente me dijeron a mí, estos días me han estado llamando por teléfono, periodistas, y para hacer preguntas, ¿no? Muchos de vosotros también nos ha pasado. Y bueno, responder por atenderlo, ¿no? Y una pregunta que me causó impresión, ¿no? Me dice, y ahora te la paso a ti, ¿no? Dice, ¿hay motivo para celebrar este 175 aniversario? ¿Cómo? ¿Hay motivo para celebrar el 175 aniversario? Pero yo digo que sí. Mi respuesta es sí. Habrá un sí, pero. Hay unas cuestiones también de cómo se maneja el tren hoy en día y todo ese tipo de actualidad, de cómo está yendo, si la inversión es la correcta, si el trazado es lo más óptimo. Hay cuestiones sobre cuestiones actuales que se pueden debatir y cada uno tendrá su criterio, pero para mí primero es fundamental entender que esto es la apertura del camino, ¿no? Esto es el primer capítulo de la historia del tren en la península ibérica. Entonces, evidentemente, luego, pues, cada capítulo tendrá su valoración y cada uno le pondrá la nota que quiera, pero es que el primero de todos, el que nos permite hablar hoy en día de tren, sí lo tenemos que celebrar, yo creo. Porque es una tarea de memoria. Y se celebra siempre los números redondos, ¿no? Sí, 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 sí. Es una cuestión que es una cuestión de mecánica. Hacemos una ofrenda floral a un monumento de la devastación, sí, que a veces no ha sido comprendida. Y más bien somos los románticos de los tres, los hechizados que seguimos año tras año con esta celebración. Sí, sí. Es un tal que salió cuando derribaron la estación antigua de Mataró. Empezó esa leyenda de los románticos, me parece, que sí. Me explicaron, no sé. Cuando llegaron y llegaron los muros, había gente que tiró una foto como si fuera rezando un libro de las lamentaciones, sí, el muro de las lamentaciones. Entonces ahí salió el tema de los. De los románticos, sí, sí. Sí, no, pienso que, bueno,
Viadas era el protagonista del tema este, porque fue un cabezón, fue un cabezón de Mataró. Si no hubiese sido de Mataró, no hubiera salido bien el tema. Pero, y tuvo la suerte de contarse con Roca, de ir a buscar a Roca, que trajo todos los accionistas ingleses. Lo que pasa es que después se le tiraron y se quedó solo, ¿no? Y tuvo que llamar a todos sus amigos indianos y Onofre y tal, para seguir el tema, si no, no hubiera. Porque otros quedaron al camino, como aquel de Jerez, ¿no? Que no tuvo financiación de los bancos. Empezando, que has empezado a hacer aportaciones, si hay alguien más, ¿no?, que quiere comentar alguna cosa. Y si no, si quieres añadir algo. Bueno, yo por mi parte te quiero agradecer tu libro, porque a los románticos nos ha gustado. De alguna forma apoya nuestra postura de respeto y de homenaje a la figura de Miguel Viada y de Otero. Y por esto, pues, te queríamos reconocer tu aportación con una medalla. Si la ganas a abrir, si alguien puede hacer la foto de la entrega. Sí, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Más que un círculo histórico, para mí el círculo Miquel Viada es un círculo de amigos. Y realmente les doy la me conmovimos completarlo con un abanico. Sí, cuando vives hace calor. Sí. Aquí también ahora. Es un artista de aquí, Mataró, que ha hecho un dibujo de la Mataró, ha hecho un cuento, pero también ha hecho el abanico. Ahora. Mataró. El archivo comarcal, que es la sede que nos acoge hoy, pues ahí está un libro sobre el primer ferrocarril. Escrito por ti, ¿no? ¿Con el Cusat? Sí, con el Cusat. Es descriptivo, ¿eh? De la... Está bien. Y si no hay nada más, es dar por concluido acto. Muchas gracias.